Empezamos en Interlínea Semanal de Zona Franca. Y pues bueno, rápido, para cerrar este tema de las manifestaciones, marchas y demás, llamó la atención muchísimo. El martes pasado se realizó la inauguración, el paseo inaugural, digámoslo así, oficial, de las obras del Centro Histórico de León. En medio de un ambiente muy contenso, muy, muy adverso, incluso para la administración liderada por Bárbara Botello. Pero ustedes, que son los protagonistas de ese capítulo, quisiera que me platicaran, porque ustedes atestiguaron un operativo, yo diría, pues insulso, no lo sé. Realmente a estos niveles no sé para qué sirve hacer eso. Una desbandada de funcionarios que prácticamente bardearon el acto oficial, tratando de acallar una manifestación, quizá no muy numerosa, pero muy puntual de lo que estaba sucediendo en León. Platíquenos, por favor. Bueno, primero, nosotros no fuimos los protagonistas, ¿no? Y los protagonistas pues fueron... Bueno, fueron testigos. Fuimos y testigos, después sí, una parte protagonista del asunto. Ajá. ¿No? Hay que nomás poner en contexto que precisamente ese día que inauguraron las obras del centro dimos a conocer una circular que estaba, fue hecha llegar a los distintos titulares de las áreas del municipio para obligarlos realmente a llevar a cada uno de los eventos de los que constaba la inauguración a 10 empleados municipales. Hay que hacer la cuenta, o sea, de cada titular de área eran 30 empleados municipales a los cuales se les iba a dejar salir temprano a las 2 de la tarde para que pudieran acudir a la inauguración. En resumidas cuentas, acarreando a funcionarios municipales a los eventos. Uh-huh. Horas después vimos por qué era esta estrategia de llevar a toda la caballada del municipio, ¿no? Que desde un día antes, ¿no? Uh-huh. Un chico, un estudiante, había anunciado que se manifestaría ese mismo día en la inauguración de Así las es. Obras del centro. Entonces... ahí nos dimos cuenta de que el miedo pues no anda en burro. No anda en burro, efectivamente. Estos funcionarios de la administración priista atiborran el evento completamente, pero el problema no es ese. El problema es que mientras Bárbara habla en su discurso, Ricardo Gómez Escalante, un estudiante que en reiteradas ocasiones ha manifestado contra la actual administración, y en general es un chico que tiene una... me parece una postura bastante respetable en cuanto al sistema político, critica a los partidos. Como ciudadano. Efectivamente, es un ciudadano muy crítico. Empieza a gritarle, sobre todo por el tema de los árboles, que apenas pasó el domingo pasado, la tala de 17 árboles, y cuestiones muy puntuales, ¿no? La inseguridad, reclamó por Miguel Ángel, reclamó por Paulina, así es. De inmediato... todos los funcionarios priistas empiezan a... una muy burda estrategia de empezar a gritar Bárbara, Bárbara. Lo peor, eso no es lo peor. Resulta que empiezan a acorralar a Ricardo Gómez, incluso con empellones, lo empiezan a empujar, lo empiezan como a atemorizar. Es una estrategia para acosarlo, para intimidarlo. Y decían, ya, no, como intentando disuadirlo de que no se manifestara. Ahí, Denise, creo que tienes más sí, parte. Incluso, ¿no? Hubo gente de oficiales de mediación que llegaron con él a decirle, ¿no? Este asunto de, bueno, no le decían no te manifiestes, ¿no? Pero sí le decían, bueno, te estamos invitando a una mesa de diálogo. Era su manera de disuadirlo para que terminara ahí su protesta y se retirara, ¿no? Del lugar. No obstante, Ricardo les dijo que no, que iba a ejercer su derecho ciudadano a manifestarse y pues permaneció en el lugar. Efectivamente, como comenta Fernando, estuvo reclamando, ¿no?, a gritos las diversas tropelías que ha cometido la administración municipal. Los funcionarios empezaron a gritar más fuerte que él. Hubo incluso un funcionario en particular que estuvo encima de él, no únicamente el día martes, sino desde el día lunes, cuando Ricardo se paró frente a la puerta de la presidencia municipal y dijo que iba a manifestarse. Este señor que le dicen el Bolis. ¿Es Boris o Bolis? El Bolis. Él es Jorge Luis Falcón Aguilar. Él es empleado de la Tesorería Municipal. Hay que recordar nomás, él en la campaña desde el 2009 ha estado apoyando al PRI en su campaña, Bárbara Botello. Sí, sí, sí. En el 2012 lo volvió a hacer. La diferencia es que ahora en el 2012, cuando Bárbara gana, ya gana un puesto en la administración municipal como mensajero en la Tesorería Municipal. ¿Y cuál ha sido su principal labor o por lo que ha destacado?
Hay que recordar, en el primer informe, él fue el que organizó las porras contra Héctor Jaime como representante del gobierno del Quedó estado. Quedó captado en video. Efectivamente. Sí. Y ahora se muestra como una persona agresiva, y los videos ahí están, digo, no es un juicio particular. Y una persona que no acepta las voces contrarias. Incluso yo, en un evento hace como 3 meses, en la inauguración precisamente de una fuente que está ahí por el estadio, un taxista... La que se hizo en honor a Juan Ignacio Torrelanda. Juan Ignacio Torrelanda. Sí, un taxista pasó y le gritó a Bárbara a una majadería. De inmediato, el tipo, Jorge Luis Falcón Aguilar, el Bolis, se fue corriendo tras el taxista y diciéndole también de majaderías. O sea, es una persona poco tolerante, y sobre todo, creo yo, lo grave es que el municipio lo ha dejado como funcionario municipal. Y lo ha acogido. Exactamente, hacer ese tipo de cosas. Pareciera que lo utilizan, vamos, su labor como mensajero trasciende la burocracia, trasciende las oficinas públicas y se va a unos mensajes mucho más rijosos, ya en otro tono, uh-huh, ¿sí? Contra los que se manifiestan en contra de Bárbara Botello. Es decir, utilizas a una persona para un fin que, perdónenme, no tiene nada que ver con la administración pública, no, ni con la función de gobernar. No. Y hay que decir también que no fue el único servidor público que estuvo hostigando gente. Nosotros también fui víctima de una agresión por parte de dos presuntos servidores públicos del municipio también. Finalmente estaban fotografiándome a mí. Fernando acudió, se acercó al lugar donde estaba este señor que estaba tomándome fotografías, le pidió que borrara sus fotos de la cámara. El señor no accedió. Empezó otro señor a grabar a Fernando y empezó a decir, bueno, aquí estamos viendo a estos payasos y son unos payasos y la. Uh-huh. Pedimos apoyo por parte de un policía municipal, perdón. El policía no hizo absolutamente nada más que observar una tablita con claves que traía en la mano. Uh-huh. Y pues finalmente ahí estamos viendo, ¿no? La intimidación, a lo mejor... Es justamente este señor el que estaba fotografiándonos. Al revisar su cámara, sí traía fotos mías. Él decía que no era así, pero cuando la revisamos, exactamente, no las borró. Y dudo mucho que sea uno de tus admiradores, Denise. No, definitivamente. En general, Javier, Denise, fue un evento que sin duda fue opacado completamente por una estrategia torpemente creada, claro, como llevar a funcionarios a que griten, a que intenten opacar a una voz ciudadana que simplemente reclama porque considera que no se están haciendo bien las cosas en el municipio. Y que no nada más fue ya el que opacaran las voces ciudadanas, sino que también fue una agresión directa en contra de los ciudadanos. Más allá de lo que nos haya pasado a nosotros, lo que le pasó a Ricardo Gómez Escalante creo que sí es de señalarse, porque no nada más se le intimidó, sino que físicamente se le agredió e intentaron que no cumpliera con lo que él reclamaba o con lo que él reclama, que es su derecho a manifestarse, ¿no? Bueno, el que están tapando con la bandera es Ricardo, el que está tratando de quitarse la bandera, el de lentes de pasta gruesa. Y así fue la estrategia, o sea, entre todos empujándolo, encerrándolo. Ahí está el Bolis de cachucha verde, también siendo muy agresivos. Y lo peor es que Bárbara Botello al día siguiente niega que hubo represiones y demás, y dice que hubo solamente euforia por parte de los... Y quedan esas preguntas. ¿Qué hacen funcionarios o presuntos funcionarios realizando esas labores de... O sea, ¿qué finalidad tiene? Para crear eso todo se un les operativo. Paga. O sea, ¿realmente eso es... Esa es la función de un empleado municipal? Es decir, eso, quedan muchas preguntas en el aire y dices, bueno, ¿cómo en este momento? Políticamente estamos ciertos de que no es en este momento el mejor momento de la administración de Bárbara Botello. Políticamente, la persona que ella apoya, que es el tema que va a seguir en el siguiente bloque, la persona que ella apoya, que es Martín Ortiz, no es ahorita el máximo elegido del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para ser el candidato. La popularidad de Bárbara Botello no va muy bien. Las marchas que pueden percibirse de un contexto nacional en este momento se están enfocando hacia ella. Es decir, los leoneses que se manifiestan por el caso de Ayotzinapa, claro, igual a Guerrero y demás, están tomando esto como un punto de partida para reclamarle a Bárbara Botello también sus decisiones. Y que mañana va a haber otra marcha. Mañana va a haber otra. Entonces, estamos ciertos que no es un mejor momento, pero no es tampoco el justificante para realizar este tipo de operativos, ¿no? No, de verdad me parece increíble y poco inteligente lo que hicieron, porque ellos solitos
Primero, mancharon un evento que se supone debía ser, pues, donde Bárbara festivo. Y las calles fueran las primeras planas, ¿no? Y en segundo, o sea, es una señal muy grave de represión hacia las voces contrarias, hacia las voces críticas. Ahí lo vimos, fueron videos, y de hecho, este tipo de videos generaron mucha indignación en redes sociales. El decir, es el sello del PRI, estamos viendo las escenas de los 70s, otra vez se están repitiendo con esta administración. Y como mencionas, el momento en el que se da, creo que deberían estar muy atentos los que asesoran a la alcaldesa para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Así es. Pues bueno, así las cosas en León, así las cosas con las manifestaciones públicas. Vamos a ir a un mensaje. Yo nada más quisiera decir que todo lo que hemos comentado son hechos que están ahí. Están videograbados. No lo editorializamos, no es Zona Franca quien está instigando. Ahí están los hechos y ahí están las situaciones. La circunstancia ahí está. Bueno, vamos a un mensaje rapidísimo. Regresamos ya para hablar, por último, de la situación política del PRI Verde, el PAN, y por ahí los consejeros que se quieren aumentar el sueldo, ¿no? Va. Rapidísimo regresamos. Sí.